El siguiente video fue captado por un grupo de chicos que estaban tranquilamente pasando el rato en un sitio. Ellos estaban todos juntos, muy tranquilos pasando el rato, hasta que de pronto pasó esto. De la nada, comienza a escucharse el lamento de una mujer que de la nada comenzó a escucharse. Lo más aterrador de todo es que ellos estaban completamente solos en esa ubicación. Entonces, ¿de dónde salía ese lamento de aquella mujer? Nuestros protagonistas no se quedaron a investigar y mejor salieron corriendo del sitio. El siguiente video fue captado por un creador de contenido e investigador de lo paranormal llamado Proyecto Paranormal. Este creador y su equipo estaban realizando la investigación de un sitio abandonado donde supuestamente se manifiestan entidades paranormales. De pronto, esto ocurre mientras uno de ellos estaba hablando frente a la cámara. Pues este es el pueblo abandonado de la barranca. ¿Qué es eso? Allá. Pueblo abandonado de la barranca. ¿Qué es eso? Allá, dentro de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una niña? Sí. ¿Se vio una niña? ¿En qué parte? Izquierda, izquierda. Acá. Sí. ¿Dónde, güey? Aquí. Aquí. Aquí, güey. Estás pendejo, güey. Sí, güey, aquí. Puerta, aquí. Puerta, aquí. Estás pendejo. Sí, no, güey. ¿Dónde la viste, güey? La vi que se sumó aquí en la puerta. En esta nada más. Sí, güey. Una entidad aparece de la nada atrás de nuestro protagonista, pero al ir a revisar no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué carajos es esto que aparece detrás de él? ¿Acaso es una entidad paranormal? Pues este es el pueblo abandonado de la barranca. ¿Qué es eso? Pueblo abandonado de la barranca. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya, dentro de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una niña? Sí, güey. ¿Se vio una niña, güey? ¿En qué parte? A la izquierda, a la izquierda. ¿Acá? Sí. ¿Dónde, güey? Aquí. ¿Dónde, güey? Aquí. Aquí, güey. Estás pendejo, güey. Sí, güey, aquí. Puerta, aquí. La puerta aquí. No, estás pendejo, güey. Sí, no, güey. ¿Dónde la viste, güey? La vi que se sumó aquí en la puerta. Listo.
un investigador de lo paranormal, fue avisado y contratado por una familia que ha estado sufriendo cosas muy extrañas en su casa. Esta familia le pide a nuestro protagonista que revise su casa porque están seguros que en su propia casa habita una entidad muy aterradora y paranormal. Así que este investigador de lo paranormal revisó el sitio y esto fue lo que encontró. ¡Ay! بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ¿Qué carajos captó este hombre en esta casa? Claramente vemos un rostro aterrador asomado al otro lado de la puerta, pero al ir a revisar no encuentra absolutamente nada. ¿Acaso este sitio realmente está embrujado? ¿O qué crees que sea esto? Amor, ay. Yi. Bismillah. Un hombre de Tailandia que crea contenido de pesca estaba realizando un video para su canal. Este se encontraba pescando de noche en un sitio ubicado en medio de la selva. De pronto, comenzó a escuchar ruidos alrededor de él, y esto fue lo que captó con su cámara. Este hombre se quedó completamente traumado al toparse con esta figura extraña que lo estaba observando. Una figura deforme, llena de sangre, que de la nada aparece frente a nuestro protagonista. Sin duda, su video empezó muy bien, pero terminó siendo de terror extremo al ver esto frente a sus ojos. El siguiente video fue captado por el dúo de creadores de lo paranormal llamado Life Luxury. Ellos fueron contratados por una familia que asegura que tienen a una mujer poseída, miembro de esta familia. Así que nuestros protagonistas, antes de acudir al sitio, les solicitaron pruebas para ver si realmente esta mujer está poseída. Y el siguiente video que te mostraré fue la prueba que le envió esta familia a nuestros protagonistas. Lucy es la hija de esta mujer que vemos en el video. Ella asegura que su mamá está poseída, así que nuestros protagonistas al ver esto se quedaron completamente traumados, así que acudieron al sitio y esto fue lo que encontraron. Oh no. What? She was just there. She's gone? Well, where did she go? I don't know. She's really unstable.
Hold on. Justin, where are you going? I just gotta go to the car. Going so slow. What's over there? You can't leave now. I'm baking you my special cookies. La primera impresión de esta mujer con nuestros protagonistas, sin duda alguna, fue muy aterradora y curiosa, pero aún así, ellos continuaron con la investigación. Más adelante, ocurre esto. Sin duda, algo extraño está sucediendo y esta mujer no actúa normal, así que nuestros protagonistas deciden quedarse una noche en este lugar tan extraño. Instalan cámaras y esto ocurre durante la noche. Is she there? It's time for me to give birth now. Esta mujer realmente está poseída y nuestros protagonistas corren peligro. I think it's gone. There's something there. What? What are they doing? Sin duda alguna, este es uno de los casos más peligrosos que nuestros protagonistas investigaron y afortunadamente lograron salir de este sitio y ahora tendrán que regresar al lugar para poder expulsar la entidad aterradora y muy peligrosa que habita en el cuerpo de esta pobre mujer. Dude, there's something there. What? What are they doing?